Bienvenidos todos a este su programa Comienza el Día. Hoy les tenemos un banquete espiritual precioso, así que usted no se puede mover de ahí. Recuerde que cada mañana venimos aquí estrenando la misericordia y el amor de Dios. Así que llame a toda su familia y mientras usted prepare el café y el desayuno, pues se mantiene ahí atento a todo lo que hoy Dios tiene para ti en este tu programa de Comienza el Día. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo. Y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Oh, 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 oh. Comienza el día en bendición. La oración de un hombre que anhela fervientemente la presencia del Señor es esta, la que se encuentra en el Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y luego sigue diciendo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y fíjese lo que dice, ¿para qué? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¡Qué hermoso! Salmo de David, cuando estaba pasando por un momento difícil, no hay nada malo en clamar, todo lo contrario, aprendamos a canalizar nuestras emociones en la presencia del Señor y a expresarle cuánto necesitamos de Él, y Dios prontamente responderá a esa tu oración. Síguenos en Twitter, @WandaRolón, para que recibas mensajes de bendición. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alava.org. Buenas noticias, ya puedes descargar en tu teléfono celular iPhone la nueva aplicación de Wanda Rolón Ministries visitando tu App Store. En Search escribes Wanda Rolón y oprime descargar y así podrás tener tu aplicación completamente gratis. Disponible también en la plataforma Android en el Play Store. ¡Qué bendición! Riega la voz y descarga tu aplicación ya. Bendiciones, le habla la pastora Grace Rosado de la iglesia Fe y Gracia en el pueblo de Bayamón. Estamos contentos de poder compartir con ustedes este pequeño segmento, un tema de mucho interés porque vamos a estar hablando de los matrimonios sólidos. ¿Qué características tiene un matrimonio sólido en nuestra actualidad? Fíjense que cuando uno es niño, el niño siempre que se va desarrollando requiere de mucha atención y requiere que todo lo que él necesita, su madre o su padre se lo provean. Pero cuando somos adultos, ya tenemos que ir adquiriendo esa capacidad de no solamente recibir, sino que también tenemos que adquirir la capacidad de también dar a nuestra pareja. Y usted sabe que uno de los problemas que mayormente vemos a nivel social, que la gente no tiene la capacidad de amar, tienen y viven en ese egocentrismo todo el tiempo de que sean las necesidades de ellos las que sean siempre provistas y siempre sean suplidas.
Y cuando hablamos de matrimonio sólido, tenemos que saber que nosotros tenemos que también tener la capacidad no solamente de recibir, sino también de dar, de amar, de suplir aquellas necesidades que nosotros vemos en nuestra relación de matrimonio. Otra cosa muy importante que tenemos que analizar cuando pensamos en matrimonio sólido, que tenemos que aprender a divertirnos juntos. ¿Desde cuándo usted no sale a divertirse con su pareja? Y usted me va a decir, ay, pastora, es que yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchos hijos, yo tengo tantos quehaceres en el hogar. Pero mira, para tener un matrimonio sólido, tenemos que aprender a compartir juntos. Usted sabe la palabra retoso, el juego. Muchas parejas han perdido ese momento de jugar, de compartir juntos, de divertirse, de ir a lugares que ambos disfrutan mutuamente. Muchas parejas cometen el error que cuando van a salir a divertirse tienen que llevarse a montones de personas alrededor de ellos para sentirse de que se van a divertir. Y yo creo que es bueno socializar con otras personas, pero también yo entiendo que es importante que el momento en que usted va a compartir con su pareja, que usted pueda sacar ese momento a solas y se den esa pequeña escapadita, donde ustedes dos estén juntos, donde puedan hablar calmadamente, donde no hayan interferencias de personas alrededor demandándole de su tiempo, porque uno de los factores bien importantes para mantener un matrimonio sólido es que usted pueda sacar tiempo para estar junto con su pareja. Otra cosa muy interesante es que uno de los problemas que mayormente nosotros vemos en las relaciones de matrimonio es que muchas veces no han aprendido a escucharse profundamente. Y yo no sé si a usted le ha pasado que cuando su pareja le habla y luego le pregunta qué fue lo que él le dijo, usted no se acuerda absolutamente nada porque usted estaba en otro mundo. Así que cuando su pareja le habla, usted tiene que abrir sus antenas y decir, déjame prestar atención a ver qué es lo que mi pareja me está comunicando. Porque una de las cosas que a veces los matrimonios fallan es que no se escuchan profundamente y no están aprestos a poder recibir la información que están recibiendo de su cónyuge. Otra cosa muy interesante que tengo que comunicarles es que siempre se muestren afecto en todo momento. Hay parejas que piensan que durante la noche es el momento de mostrarse afecto o cuando están en la habitación solos. Y yo pienso que una de las razones por las cuales los matrimonios puedan estar sólidos hoy en día es porque constantemente se están mostrando afecto, no solamente en el momento de la intimidad, no solamente en el momento donde están solos en la habitación, sino que yo creo que a veces en la cocina, ese momento donde están juntos compartiendo el desayuno, donde están en una habitación viendo televisión, o están en el carro, o están en algún sitio, mira, muestra afecto a tu pareja. Si tú quieres tener un matrimonio sólido, hay que dedicarle tiempo. Si tú quieres tener un matrimonio sólido, hay que mostrar afecto. Si tú quieres tener un matrimonio sólido, es el momento de empezar en el día de hoy. Te exhorto a que te motives a tener un matrimonio sólido y tú verás la recompensa en tu familia. Bendiciones. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles. Dale like y comienza el día. Bendecido. Más que a mi respiración.
Invita, la nueva producción musical de la pastora que canta, Wanda Rolón, con temas como Decidida, Pescador de Hombres, Invicta, incluyendo pistas. Invicta, disponible. Y continuamos aquí en este su programa Comienza el Día. Felices de poder compartir con tan bella audiencia y en las noticias que recientemente estamos escuchando de diferentes partes del mundo. Incluimos una nación impresionantemente grande, desarrollada al máximo y que en este momento podemos decir que está viviendo uno de sus mayores avivamientos en el mundo espiritual. Dios está moviéndose en Brasil de manera muy especial, y qué alegría saber que aún desde Puerto Rico, esta isla pequeñita, también tiene tanto que ver con todo lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Yo quiero que usted sepa que en cualquier lugar de este planeta Tierra hay un puertorriqueño, o pasó, o llegó, o vive. Hermano, es impresionante que haya ido no solamente para aportar dentro de lo que es la evangelización y bendecir las naciones, sino también a nivel profesional. Yo le doy gracias a Dios porque hoy tenemos la visita de un ministro del Señor que conocemos hace muchos años, un gran predicador, pero es misionero y viaja por todo el mundo. Pero hace 28 años, Dios lo tiene en Sudamérica y específicamente hace 18 años está laborando con la iglesia en Brasil.
Él es un ministro del Señor incansable y hoy nos alegra muchísimo que al decirme que estaba en Puerto Rico, y bueno, pues tenemos que llevarte para que tu gente, tus patriotas, tu gente linda, te puedan conocer y ver qué es lo que está pasando con el ministro Jorge Rojas. Bienvenido, pastor, qué alegría. Es un motivo de grande alegría estar nuevamente cerca de ustedes y de poder compartir buenas noticias de lo que Dios está haciendo en Sudamérica y específicamente en la República Federal del Brasil. ¿Sabe que el Brasil tiene 204 millones de habitantes? ¿Cuántos? 204 millones. Hay gente allí, ¿ah? Y de esos 204 millones, 50 millones son evangélicos convertidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Wow, 50 millones que gritan alaba. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, pastor, de verdad! Así es, así o sea, es. Que se ha hecho una labor impresionante. Bueno, las iglesias más grandes están en Brasil. Realmente, la grandeza del Evangelio en Brasil, que el Evangelio ha llegado a todas las camadas sociales. Nosotros tenemos en la área política la bancada evangélica, tenemos diputados federales, diputados estatales, senadores de la República, alcaldes, que son pastores, son líderes y hacen parte de la fuerza política del pueblo brasileño. También hemos llegado a la... O sea, vamos a detenernos ahí. Allá se ve con buenos ojos que un pastor incursione en la política. No, allá es necesario. Allá la iglesia nació con ese concepto. Mira qué bien. La iglesia tiene que estar y en ser todo. Parte en todas las camadas sociales. La iglesia tiene que... Una luz no se puede esconder. Jesucristo lo dijo. No puedes poner una luz debajo de la mesa. Tiene que ponerla encima de la mesa para que alumbre toda la casa. Nosotros tenemos, y en la Biblia habla, de personas que tienen el don de hacer política, como Daniel, David. Gente que tenía el don de hacer política y de llevar la presencia de Dios y el concepto de Dios y las enseñanzas de Dios para todo, porque recuerden que el reino de los cielos es justicia. Busca primeramente el reino y su justicia. Y bueno, la parte que es justicia, pues esta gente tiene el don de llevarla adelante. Muy impresionante. No podemos quejarnos ni reclamar si no tenemos nuestros representantes que hagan eso, que para eso es que se vota. Para eso es que usted da un voto. El poder más grande que tiene el ciudadano es el voto. Y nosotros tenemos que votar en nuestros candidatos para que defiendan la causa del pueblo de Dios. Y no tener que estar rogándole a gente que no entiende por las leyes que ponen. Eso es así, eso es así. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que hemos visto, yo tengo amigos, tengo el pastor más avivalista, el predicador más de fuego, se llama Marcos Feliciano, un hombre de fuego, un hombre de milagros, un hombre de autoridad espiritual. Y él fue el diputado federal más votado, con más de 1,5 millones de votos en el estado de San Pablo. Wow. Entonces eso es lindo, eso es precioso cuando... Porque eso empodera a la iglesia. La iglesia es grande, la iglesia es fuerte y la iglesia tiene que estar en todos los lugares para ser iglesia completa. Nosotros también tenemos cristianos convertidos en el deporte. Mira, por ejemplo, mira, el sábado pasado fue la final de la UEFA, que era Barcelona contra Juventus, y Neymar, que hizo el último gol del partido, que lógicamente ganó Barcelona, al final se puso una bandita en la cabeza que decía 100% Jesús. ¡Aleluya! Proclamando la fe y anunciando que toda la gloria y la honra de Jesús. Una bandita con un mensaje simple, 100% Jesús. Tenemos personajes en el deporte como Kaká, que es pastor de jóvenes. Ahora está aquí porque compraron un equipo de fútbol en Orlando y Kaká es parte. Y él da un testimonio grande a la juventud que no hay cosa mejor para ser un verdadero profesional en el área del deporte que servir a Jesucristo. Y la camada social sigue llegando, llegamos a los canales de televisión. Tenemos artistas que hacen sus programas de televisión, tanto evangélicos como en el mundo secular, porque eso es un don, es un talento. Hay gente que le dio el talento de ser artista. Claro. Y en todas las camadas sociales pues tenemos personas
que tienen el amor de Dios, cubiertos, limpios con la sangre de Cristo y representan a Jesucristo y su iglesia en todos los lugares. Qué hermoso. Y eso a mí me gusta mucho del Brasil. Y bueno, son 50 millones de evangélicos. Mira, el jueves pasado, hace unas semanitas atrás, pues fue la marcha para Jesús en San Pablo. La marcha para Jesús. Más de 1 millón de evangélicos encendidos, gritando, Jesucristo es el Señor de Brasil. ¡Ay, Dios santo, qué belleza! ¡Wow, qué hermoso! Gritando, gritando, más de 1 millón de evangélicos, ¡alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Qué belleza, de verdad, pastor! ¡Wow! Ahora entendemos. Hay, como en todos los países hay situaciones, pero cuando la iglesia se pone de pie y es parte de la solución y no del problema, porque acá tenemos la contrariedad, ¿verdad? Todavía hay personas que tienen una mentalidad muy estrecha y no creen que la iglesia debe avanzar, pero esperamos cambios, pero no pueden haber cambios si no tenemos a la gente de Dios posicionada. Ese asunto de mentalidad es tan importante porque hay una historia bíblica que me fascina hablar de ella, que Dios tomó una decisión un día. Después que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, Dios toma una decisión y dice Dios, este pueblo no cualifica para tener una vida más fácil. Voy a tener que complicarle la vida. Wow. Eso fue Dios y lo dijo aquel pueblo que estaba en el desierto. ¿Por qué? Tres cositas. Primero, porque no tenían suficiente valor. Dios dijo, si yo llevo a este pueblo por el camino más fácil, ellos lo primero que van a hacer es enfrentar el primer problema, ver el primer enemigo, van a querer volver para Egipto. Entonces no puedo llevarlo por el camino más fácil. Tengo que llevarlo por el camino más difícil porque le falta coraje, le falta valentía, le falta osadía. Segunda situación, ellos creían en Dios, pero no le creían a Dios. Ellos creían en Dios, pero no le creían a Dios. O sea, que no tenían la fe. Tenían fe, pero no tenían la fe que agrada a Dios. Y por eso, pues, también Dios tuvo que complicarle un poco la realidad de vida a aquel pueblo. Y lo tercero, que es lo más impresionante, ese pueblo tenía mentalidad de esclavo. Exactamente. Que aunque Dios los liberó y los enriqueció, porque Dios los prosperó, Y le dio buenas nuevas de esperanza de un futuro glorioso, ellos seguían atados a una mentalidad de esclavo. Wow. No tenían mentalidad de reino, no tenían mentalidad de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Estamos aquí acompañados por el ministro del Señor, Jorge Rojas, disfrutando de todo lo que Dios está haciendo, no solamente en la vida de él, sino en Brasil. Así que regresamos enseguida. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles. Dale like y comienza el día bendecido. Buenas noticias. Ya puedes descargar en tu teléfono celular iPhone la nueva aplicación de Wanda Rolón Ministries. Visitando tu App Store, en Search escribes Wanda Rolón y oprime Descargar y así podrás tener tu aplicación completamente gratis. Disponible también en la plataforma Android en el Play Store. ¡Qué bendición! Riega la voz y descarga tu aplicación ya. Continuamos aquí en compañía del pastor misionero Jorge Rojas, que ha hecho pues de Brasil su hogar, es puertorriqueño, lleva 28 años como misionero en Sudamérica, pero en este momento lleva establecido en Brasil 18 años con su familia. ¿Cómo fue la adaptación inicial cuando llegaste con tu familia allá? Bueno, Brasil,
para que usted entienda, Brasil es un Puerto Rico exageradamente grande. El pueblo brasilero es alegre, como el pueblo puertorriqueño. La comida brasilera es como la comida puertorriqueña. Ellos tienen un plato que es con, Dios mío, feijoada. Feijoada. Que son habichuela. Habichuela. Con patita de puerco. Imagínate tú, esa es la gloria de Dios. Muchacha, eso es tremendo. Feijoada con arroz blanco, ¿verdad? Sí, sí. Y ellos le llaman frango asado al pollo. El frango. Y la picaña. Picaña. ¿Y eso sabe cómo se dice bochinche en portugués? ¿Cómo? Fofoca. Aquí debieran decirle igual, fofoca. No, realmente, la comida brasilera es sabrosa, es sabrosa. Los condimentos, es bien parecido. Y la alegría del pueblo es muy parecida a la alegría del pueblo puertorriqueño, por lo menos del pueblo puertorriqueño que yo conocí. Claro. Y que creo que todavía es así. Sí, estamos aquí. Sí, estamos alegres. Todavía ahí, gritamos alaba. Sí, amén, alaba. Y realmente Brasil pues, es un fenómeno como ha abrazado la fe cristiana. Y por eso ha prosperado tanto. Es una república próspera. Es una república gracias al buen Dios. En otra de las camadas. Ajá. Hablando de prosperidad, que la iglesia ha llegado en la área empresarial. Y cuando digo empresarial, no digo comercial. Comerciante es comerciante, empresario es empresario. Un poquito más arriba. Y ha habido un avivamiento de salvación en medio del cuerpo empresarial. Porque pescador gana pescador, pero empresario gana empresario. Médico gana médico. Y ha habido un gran avivamiento con el ministerio de los hombres del evangelio, de negocios del evangelio, que ha sido fenomenal, y tenemos grandes empresarios de grandes empresas, de multinacionales, que hacen parte activa de las iglesias y que apoyan totalmente a la visión de sus pastores. Gente que Dios los ha llamado y lo ha prosperado para ser sembradores en el reino. Que gente, han entendido el concepto. Sí, porque es un llamado. No todo el mundo Dios va a llamar para predicar. No todo el mundo va Dios llamar a ir al frente como punta de lanza para hacer un proyecto y extender una visión de alcance mundial. Dios llama a personas que el don de ellos es hacer dinero, cuidar bien de su familia y cuidar bien de la obra del Señor. Y Dios ha hecho algo grande en esa área porque ha tocado a tantos y tantos empresarios. Por ejemplo, la iglesia que yo ayudo en toda la República de Brasil son 3 millones de miembros. Santo Dios. 3 millones de miembros. O sea, en Puerto Rico allí, porque Puerto Rico tiene 3.4 millones personas. Punto 4. Nosotros queremos pues sobrepasar ese número. Y justamente días atrás fue la convención y había más de 20 mil personas. Pastores, hambrientos de aprender, hambrientos de hacer, con la ayuda de los empresarios se compraron y se presentó en aquella convención 5 guaguas grandes, modernas, que eran clínicas, para llevarla a las partes más necesitadas del país, para dar atención médica gratuita, tanto de dentista como de medicina básica, a las personas que así lo necesitan. Pero eso con la ayuda de todos. De los empresarios que están apoyando los proyectos de la iglesia, los proyectos del reino. Y en cuanto más ellos apoyan a sus pastores, a la visión de su iglesia, pues lógicamente más clientes Dios multiplica para esas empresas y más emprendimientos empresariales. Yo conozco empresas que han salido de Brasil y han conquistado varios mercados, aún inclusive en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así que por la fe y la fidelidad a apoyar la obra del Señor, pues Dios santo, recompensa. Santo, santo. Nosotros creemos y hemos visto y hemos vivido lo bueno que es Dios. Y yo tengo un lema que es que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Conocemos al pastor hace muchos, muchos, muchos años. Oye, yo me acordaba que yo comencé a predicar para ustedes aquí en La Calpita. En La Calpa. Wow, ha pasado el tiempo, pero vas a venir a predicar acá también. Aleluya. No te preocupes. Quiero decirles que los que quieran contactarse, este teléfono puede ser acá.
Sí, eso es en Puerto Rico. En Puerto Rico, 786-212-4316. 786-212-4316. Y para finalizar, porque el tiempo se nos acaba, pero ya le diríamos cuándo vuelve el pastor acá, pues tiene tanto que compartir, a lo mejor lo traemos para conversando. Algo importante, y es lo siguiente, ¿qué puedo hacer? Sé que estás al tanto de Puerto Rico. Un consejo para toda esa gente que está ahí y que está ansiosa. A esta hora de la mañana se levantaron y van a ir a su trabajo, otros no tienen el trabajo. ¿Qué pueden hacer? Tú que has vivido con un pueblo que ha sabido superar todo dentro de sus crisis. En el mundo tendréis aflicción. Jesús lo advirtió. Pero no pierdan la confianza. Te lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado. Porque aunque los tiempos cambian y las situaciones cambian y la persona cambia, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Aleluya. Confía, 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 confía. Aunque la tierra tiemble, aunque se embravezca el mar, no temas, porque el Señor tu Dios sigue en el control. Amén. Gracias, pastor. Qué lindo. Gracias. Ha sido un honor. Recuerden, 786-212-4316. Va a estar unos días por aquí. Así que aproveche la visita de este gran hombre de Dios para que te bendiga. Dios lo tiene un boricua, un puertorriqueño, una familia preciosa. Lo han sembrado en Brasil. Gloria a Dios por eso. Así que vamos a levantarnos como pueblo lindo del Señor y tomar las armas espirituales que Dios nos ha entregado para levantar también nuestra isla. Bendiciones. Síguenos en twitter.com/WandaRolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos llenos de la bendición de Dios. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/LaSendaAntigua. www.alaba.org. Get ready! Algo grande va a pasar. Puerto Rico va a experimentar y ya comenzó a experimentar el tiempo de avivamiento, tiempo de gloria, tiempo de conocimiento. Como las aguas cubren la mar, así será mi tierra. Se acabaron los tiempos donde tú estabas tirado, mendigando un pedazo de pan. Comienza una nueva temporada. El día de Dios llegó. Suffer miscarriage, not in your natural womb, spiritual womb, or your vision, or your hopes, or your dreams. Everything you want to give birth to, get ready. Continuamos aquí en Comienza el Día y en esta oportunidad tengo música que agrada el alma. Tengo una tremenda ministra del Señor que tiene a bien compartir con nosotros en esta mañana. Ella es Vanessa Vicepo. Te bendigo, mi amor. Bienvenida. Gracias, gracias, pastora, por tenernos aquí con ustedes. Estamos bien contentos. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estás en todas partes, tu disco nuevo, tu pre-release. Uh-huh. Este se llama Visible. Visible es nuestra octava producción. Wow. Ya la estamos lanzando este año. Y estamos bien contentos por el gran recibimiento de esta producción, que es muy especial para nosotros, ya que hace 4 años hicimos una pausa de lo que era grabar en los estudios
porque mi esposo y yo comenzamos a pastorear en Atlanta, Georgia. Esos son otros temas. Y son otros 20 pesos. Y entonces, en ese tiempo, pues, el Señor nos dio nuevas canciones, nuevas experiencias, y ahora estamos Diríamos que este es un disco más maduro, ¿verdad? Mucho más maduro. Dios nos dio... Desde la perspectiva ya de la pastoral, del trabajo del Señor. Así es. Porque eres una ministra siempre, y tu esposo siempre han estado... Sí. Lo saludamos a él, está por ahí detrás de las cámaras. Pero ahora venir con este proyecto, habiendo tenido experiencia pastoral, pues yo sé que de otra manera se toma. Sí, después de 23 años, ya llevamos 23 años cantando. Muchacha, pero si pues, nosotras nos vemos igualitas. Verdad, es que esto nos es una maravilla. Gracias. Ay, qué a Dios. Bueno, qué bueno. Aquí veo que tienes un tema que se llama Tu Realidad. Tu Realidad es el primer tema de esta producción, que es un tema pop. Realmente toda la producción es un concepto pop worship, donde lo pueden cantar en sus iglesias. Queremos que la gente tenga herramientas para poder comenzar sus servicios de adoración. ¡Qué bien, y qué por bien! Por eso lo hicimos Pop Worship, pero la canción tema que estamos lanzando es Siempre. Es el primer corte musical. El Salmo 145 dice, mis labios siempre te alabarán. Y esta canción va bien acorde y bien... juntita con lo que es el versículo y esta canción, porque hace 3 años a mí me diagnostican con una condición, y dentro de ese proceso de esa condición, por otros resultados, mi voz se ve bien afectada al punto de que casi no podía hablar. Los médicos decían que yo no iba a poder cantar, y Dios puso este versículo y esta canción en mis manos, en mi corazón, diciéndome que sí, que mis labios siempre iban a alabar. Qué lindo. Y fue una, y es una canción declaratoria, una confirmación del llamado que Dios está haciendo, que hizo en mi vida, y que no importaba el proceso que yo estuviese pasando, yo no iba a dejar de alabar al Señor a través de mis labios, de mi canción, de todo lo que Dios estaba poniendo en mi corazón y en mis labios. Qué maravilloso. Aquí tenemos una mujer llena de experiencias, gloria a Dios. Vanessa, qué alegría, siempre. Jesús, Santo Espíritu, soy libre. Tenemos esta, que es un pre-release que se consigue quizás en alguna librería, pero lo más excelente es que están en las redes. ¿Dónde pueden conseguir tu música? En todas las redes sociales estoy como Vanessa Vicepo. Pueden también escribirnos al email, que es vbmusic.ent@gmail.com, y pueden llamarnos, escribirnos en Facebook, Twitter, y pueden conseguir este EP en todo lo que es la venta digital, y sé que va a ser de mucha bendición. Visible, ¿por qué es visible? Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Y nosotros, Cristo se hizo visible a través de nosotros, su amor, su misericordia, la cruz es lo que hace visible el amor de Dios. Así que simplemente ese es el mensaje que queremos llevar a través de esta producción. Te felicito, Vanessa, y todos los que quieran comunicarse contigo, igualmente a través de las redes para invitaciones. Exactamente. Está saliendo a ministrar. Hemos estado en Puerto Rico presentándonos, volvemos en el mes de agosto, noviembre, así que pueden también conseguirnos a través de las redes sociales para poder... Sí, porque ya debe estar el proyecto completo, ¿verdad? Sí, ya en septiembre tenemos la producción completa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Me siento tan feliz que no las había visto hace tiempito, y ver que sé que estaban ocupados en la viña del Señor, y saben que este programa, todo lo que Dios nos ha puesto en las manos, es de ustedes. Estamos para servirle. Gracias. Y cuando salga el video, queremos estrenarlo aquí. Ya saben, me llega esa exclusiva. Así será. Pues te bendigo, Vanessa. Gracias, éxito, pastora. Y a tu esposo. Y continuamos con Comienza el Día. Síguenos en twitter.com/WandaRolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. Profetiza. Hay un profeta que se levantará, hay un profeta que declarará lo que Dios le ha dicho, se cumplirá. Dios le ha mostrado la mortandad, ha visto huesos que secos están, y le ha dado poder sobre ellos para profetizar.
Esto no puede seguir así. La muerte se tiene que ir de los huesos de estos guerreros. Que tu gloria se vea aquí. Esta es la autoridad que a ti te dio de profetizar sobre tu nación. Y ese valle de huesos ya se. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alava.org. Momento esperado por todos ustedes. Vamos a pasar al tabernáculo de alabanza y restauración para recibir una poderosa palabra de parte del Señor. Recuerda, cada domingo a las 10:30 de la mañana nos reunimos a adorar al Señor y nos gustaría que si estás en el área de aquí de Toa Alta puedas visitarnos. Será un privilegio recibirte. Las puertas de la casa del Señor siempre están abiertas para ti. Pueden tomar asiento, mis queridos, en el Señor, y permítame compartir brevemente, porque si yo dijera amén, yo creo que Dios nos ha hablado de manera extraordinaria en este día. Pero obviamente queremos tener un tiempo en las Escrituras, como todo lo que hacemos tiene que estar
basado en lo que dice la palabra. Es tiempo de estar nosotros tan afirmados y tan seguros. Dios nos ha dado un lema reciente que adoptamos de nuestra iglesia hija en Miami. Tenemos una iglesia en la calle 8, en la esquina 22, la iglesia Casa de Vida y Bendición. El pastor es René Betancourt. Y cuando estuve allá, me fijé en un artículo, un letrero que tenía así posteado en la pared. Y me pregunté por qué él pone eso. Y dice, una iglesia segura para ti y tu familia. Y yo comencé a meditar. Uno no puede leer así solo por leer, y hay que preguntarse por qué dice eso el pastor. Y es que ante tantas corrientes, tantas vertientes, tantas cosas que se dicen, y cualquiera tristemente hoy se autoproclama pastor o se llama líder. Y sabe, cuando hay un líder hay gente que le sigue, muchos o pocos. Y es muy penoso haber seguido a alguien que no nos condujo al cielo, que nos conduce a errar, que nos conduce a una falsa doctrina. Y este es un tiempo donde muchas falsas doctrinas que se parecen, doctrinas que se parecen en muchas cosas, pero no son. Y a mí me pareció tan particular y tan excelente ese lema, una iglesia segura para ti y tu familia, que lo adopté. Porque esta casa es una iglesia segura para ti y tu familia. Como todo, pasamos veranos, pasamos otoños, pasamos inviernos, pero también pasamos primaveras. Si somos capaces de establecer nuestra vida en Cristo, no importa las épocas que pasemos, las vamos a pasar en victoria. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Y yo quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 4, y queremos ver la primera experiencia del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, ante la oposición. Y le digo porque es tiempo de mantenernos en comunión con Dios, es tiempo de estar afirmados en su palabra, es tiempo de no apartarnos de la iglesia como algunos tienen por costumbre, es tiempo de estar alimentando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos guardados irreprensibles hasta su venida. Estamos en un tiempo de muchos ataques, pero Dios nos dejó todo lo que necesitamos para poder salir airoso de ellos. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Y me gustaría que compartiésemos en Mateo capítulo 4, desde el verso 1, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue? Al desierto. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Solo voy a considerar ese verso, porque muchas veces lo hemos escuchado y quizás no lo hemos entendido en toda su plenitud. Cuando Jesús, la primera tentación tiene que ver con su necesidad física. Repito, con una necesidad de su cuerpo, de su carne. Había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Allí, primero que nada, iba a ser su mayor victoria en el cuerpo físico, diga, su carne, su carne.
Y allí Satanás lo primero que viene es halagarlo. Tú eres hijo de Dios. Yo me enteré. Pero si es verdad que tú eres hijo de Dios, con esa hambre que tú tienes después de ayunar tanto tiempo, ¿por qué ayunó? ¿Qué hacía Jesús ayunando? Estaba fortaleciendo su hombre interior. Estaba sometiendo esta carne. Estaba buscando más y más del Señor. Y usted dice, pero si Él era Dios. Nunca olvide que Jesús vino en una naturaleza humana. Tomó tu lugar y el mío en un cuerpo sujeto a pasiones, a deseos, a tentaciones. Estaríamos en total desventaja si Jesús no hubiese asumido una condición humana. Entonces tú y yo podríamos decir, sí, pero así no se vale. Pero sí, sí. ¿Sabe por qué tiene tanto valor lo que Jesús hizo? Porque siendo creador de todo, se hizo parte de la creación con el fin de rescatarte a ti y rescatarme a mí. Y en su condición de hombre, hijo de hombre, allí ayunó 40 días. Con esto no te digo que tienes que ayunar 40 días, ya Él lo hizo. Ayunamos, creemos en el ayuno, creemos en la oración, pero también creemos en el poder sobrenatural del Hijo para nosotros. Amén, hermano. Pero ayunó los 40 días y su naturaleza humana le pedía comida. Tenía hambre, Satanás lo sabía. Y rapidito le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que muchas hay, que se conviertan en pan. Era algo como, no se veía mal, pero viniendo de quien vino, que era Satanás, no podía Jesús aceptar aquella proposición, porque era convertir aquella piedra, que era piedra, en pan solamente para complacer y satisfacer aquellos anhelos de Satanás, para hacer caer a Jesús. Escuche bien, no toda voz que te habla es de Dios. Hay cosas que parecen buenas, hay cosas que parecen que tienen la lógica, pero usted tiene que aprender a discernir el Espíritu. Con esto le digo, muchos profetas se levantan dentro del pueblo. Usted tiene que ser cuidadoso, usted tiene que ser cuidadoso. Demasiados profetas andan locamente profetizando que aunque parecen cosas que tienen justa perspectiva o están bien, se pueden razonar, no es de parte de Dios. Usted tiene que conocer a Dios, usted tiene que tener una relación íntima con Dios, usted debe venir a la casa de Dios frecuentemente, porque la profecía más clara, más evidente, más poderosa es esta palabra. Y cuando usted está parado en un altar y tiene esta responsabilidad que tenemos de impartir la palabra, a usted le parece seguro recibir la palabra que se le imparte. Tenga cuidado. Porque hay gente que se segmenta y te invitan a su casa a profetizarte. ¿Por qué no te profetizan en la casa de Dios? Por eso es que no todo el que dice Señor, Señor, le va. Es de Dios. Usted tiene que tener cuidado. Las profecías todas hay que pasarlas por el cedazo. Y el profeta tiene que estar sujeto a la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso aquí viene un profeta de momento que se llama Satanás y viene a profetizar. Satanás le dice, diles, como si tú eres hijo de Dios, veo, que estas piedras se conviertan en pan y así tú sacias tu hambre. Pero me gusta lo que dice Jesús, la respuesta es contundente para ti, para mí hoy, en el 2015, en el siglo 21, donde hay tantas corrientes contrarias y mucha gente se confunde y dice, Señor, ¿estaré yo en el lugar preciso? ¿Estaré haciendo, oh gloria a Dios, lo que tú quieres? Te tengo una noticia, si está en las Escrituras y está en la palabra y si Dios lo dijo, tranquilo, Dios está en control. Denle un aplauso al Señor. Por eso usted asiste a la iglesia, por eso usted se reúne con el pueblo de Dios, por eso usted está continuamente recibiendo la palabra impartida, no adulterada. Por eso usted viene a la casa o lo escucha por la radio, los que no pueden venir, lo ven por la televisión. Hermano Esteban Rivera nos está viendo allá en la Florida, los saludo. Tanta gente, hermano, conectado, porque ellos saben que hay una necesidad física que se puede suplir con alimentos físicos.
rico y está muy bien. Y aún hay gente que come y le cae mal todo, porque comen comida que no está buena, no tienen una dieta balanceada, no comen cosas saludables, le gusta comer junk food, alaba, o sea, comida chatarra. La chatarra está de moda, hermano, en todas partes. Y usted ve las causas y los efectos en su cuerpo. Claro que sí, no se ejercitan. Aleluya. Y todas esas cositas tienen un efecto en su cuerpo físico. Porque tú eres un ser tripartita. Tú tienes espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la carne tú la cuidas bastante bien. Bueno, yo veo aquí todo el mundo lo más bien, con los gorditos y colorados, como decía mi abuela. En mi casa, si tú no eras gordito, estabas enfermo. Aquí está la consecuencia. Consecuencia. Si te veían flaco, decía, ay bendito, ay bendito, dale de comer a ese nene. Ay, Dios, está tío. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com/WandaRolón. Bueno, llegó el momento tristemente final, pero también estamos contentos porque sé que lo que le impartimos hoy durante los testimonios, la alabanza, todo lo que aquí aconteció fue de bendición. Recuerda que también te estamos obsequiando completamente libre de costo el libro de Vive Hoy en las Promesas de Dios, porque tiene los temas específicos donde usted puede ir y tener una palabra de parte del Señor que le va a edificar. No tiene costo, pero si Dios pone en su corazón enviar alguna aportación para el manejo y franqueo, pues lo vamos a agradecer y eso nos va a permitir ampliar dónde vamos a poderlo llevar, ¿verdad? Expandirlo. Así que ha sido un privilegio compartir con ustedes hoy. Recuerda que los teléfonos que han estado saliendo en el programa son para orar por usted, no solamente en el momento ahora, sino que continuamos orando en nuestra iglesia. Y yo sé que tantos testimonios de lo que Dios hace, porque este es el día que Dios hizo para ti. Y no vengo a traerte malas noticias, todo lo contrario, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces. Dios lo que hace es darte las fuerzas cada mañana para que te levantes y enfrentes un día que va a tener desafíos, pero definitivamente con Dios todos los desafíos se vencen en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos las gracias. Señor, si hay alguna vida que todavía no te conoce, permita que hoy pueda levantar su voz y decir, te acepto, Jesús, como mi Salvador. Y de aquí en adelante comenzar a vivir con una expectativa distinta de la vida, reconociendo que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Declaramos salud, declaramos bendición y declaramos liberación sobre toda vida, todos los que tengan citas médicas, todos los que tengan caso en los tribunales, todos los que tengan, Padre, audiencias, entrevistas. Padre, pon tu gracia y tu favor sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo programa. Bendiciones. Muchas gracias por tu fiel sintonía.